Vamos a instalar la estación total, el simulador Lake. ¿Ya? Entonces buscamos el archivo y vamos a hacer clic Leica FlexLine TS2 sub-9 69 Simulator. Entonces le hago doble clic que sí y está instalando. Siguiente, yes, next. Next, finish. Ya, y el programa está instalado. La estación total simulador Leica ya está instalado. Pero se dan cuenta que está en inglés. Vamos a cambiar el lenguaje. Ya, una de las formas es cambiar por esta opción. Ya, no. Si no permite, cambiamos. Acá tendría que presionar la opción 5, configuración. Ya, enter. Aquí está toda la configuración que trae la estación total. Voy a cambiar página. Acá tengo 6 páginas. Aquí está el lenguaje. Ya, el lenguaje tendría que desplazar. Ya, tienen que utilizar como si estarían en la misma estación total por las teclas. No hacerle clic. Ya, no es digital. Entonces le voy a seleccionar el lenguaje. Lenguaje español, Spanish. Ahí está, Spanish. Ok. Ya los datos o los cambios ya han sido guardados. Ya, escape. Escape. Ya ahí está la pantalla principal. Levantar, programas, gestión, data transfer, configuración y herramientas. Escape. Ya. Cuando queremos estacionar el equipo, tendríamos que ir a programas, ¿ya? Uno se utiliza para levantamientos rápidos o mediciones rápidas sin configuración de estación y punto de referencia, ¿no? Está, nivelas el equipo y tú puedes medir, ¿no? Para que se almacene, para que se guarde el programa, ¿no? En dos, a ver, en dos, ahí está estacionar, topografía, replanteo, línea de referencia. Acá tengo 4 páginas, ¿ya? La 2, distancia entre dos puntos. Área en 3D y volumen, altura remota, construcción, puntos COGO, programa trazado en 2D, programa trazado en 3D, polígono. 4, plano referencia. ¿Ya? Sigo presionando para cambiar página. Retornado más. ¿Ya? Antes ya le estoy presentando los 6 carpetas o los menús que presenta la estación Leica. Además tiene F1, F2, F3, ¿no? Que podemos utilizar de acuerdo a la opción que nos representa. En este caso estamos utilizando Leica TS2, ¿ya? A la siguiente clase vamos a utilizar la Leica TS6 Plus y la TS09, ¿ya? Esta opción sería para cambiar de página una vez cuando yo voy a acceder a cualquiera de estos 6, ¿ya? Por ejemplo, voy a ir a 3, ¿ya? Entonces tengo que presionar digitar o presionar 3, ya está 3. Hay 2 páginas, entonces voy a explorar con eso, ¿no? Es para cambiar de página, ¿ya? Cambiar página. Si sigo dando vueltas, va, regresa al mismo, ¿no? 1, 2, 1, 2, ya, escape. Ahora voy a 4, ya, aquí solamente no hay página, es una sola, ¿no? Para exportar e importar puntos, escape. 5, en 5 si hay varias páginas, configuración, a ver, enter. Ya acá tengo 6 páginas, ¿no? Ya aquí se puede programar, aquí se puede programar la estación total. ¿Qué es lo que se quiere que se muestre en la pantalla, ¿no? Se puede escoger, ¿ya? Página 2, página 3, página 4, 5 y 6, ya, escape. Y también acá está el EDM, medición electrónica de distancias, qué tipo de prisma vas a utilizar, estándar, RL estándar, tracking, prisma de mayor a 3,5 kilómetros, medición rápida, y podemos escoger el tipo de prisma circular, mini prisma y la constante también para manejar, para introducir temperatura también es aquí. ¿Ya? Y los ppm, ok, ¿no? Cada uno de esos vamos a explorar. ¿Ya? Sí, escape. A la opción 6 vamos ahora.
ya calibración, clave, ya todas esas opciones, ya cada una de las opciones vamos a explorar, ya escape y siempre regreso a al menú principal, ya. Ahora, una vez cuando yo estoy trabajando, ya háganse cuenta que sea la 2, la opción 2, todo, ya voy a empezar a trabajar, ya. La tecla función. Ya, la tecla función me va a mostrar el nivel de plomada, si estoy trabajando con prisma o sin prisma, ya. Escape, esa es la fun tecla función. Casi en la mayoría de las sesiones totales, la tecla función tiene las mismas funciones. Ya. Ahora, en usuario 1 se puede configurar con qué parámetros tú quieres trabajar, ¿no? En este caso, usuario 1 está definido como los niveles electrónicos o los compensadores, ¿sí? O sea, no es necesario, digamos, no sé dónde estará en la pantalla, dónde hay que ir aquí en los 6, en dónde está, quiero activar los niveles, ¿no? Entonces, directo vamos a usuario 1, ya escape. Aquí hay en usuario 2, en usuario 2 está el desplazamiento, ¿no? Desplazamiento a la derecha o izquierda, ¿no? Eso se puede configurar. ¿Tú qué quieres que esté? Tal vez de frente tú quieres estacionar equipo usuario 1 y usuario 2 que sea para levantamiento o para replanteo. Se puede configurar. Ya, escape. ¿Qué más tenemos? Los teclados alfanuméricos de 1 hasta 9 y también tenemos el 0 con slash, el punto, más, menos y todas esas funciones matemáticas. Escape cuando tú quieres salir de cualquier opción. Enter para entrar o aceptar cualquier trabajo y las teclas de navegación. Esto sería el botón de encendido y apagado, ¿no? En este caso voy a apagar, se ha apagado, voy a encender, ¿ya? Y esto sería el botón de disparo rápido, ¿ya? Botón de disparo rápido. A ver, voy a presionar 2, voy a empezar a trabajar, F4 y voy a medir. ¿Ya? En este caso no funciona, pero en la estación real sí, sí funciona. A ver, vamos a configurar. A ver, voy a medir a una distancia inclinada de 50 metros, ángulo de 100 grados. A ver, no mide, aquí sí va a medir. Y aquí sí mide, ¿ya? Ahí me muestra, mira, todas las mediciones que he hecho me muestra con la tecla función. Las coordenadas, el ángulo horizontal, ángulo vertical, distancia horizontal con la línea del triángulo flecha abajo, distancia inclinada y distancia vertical. ¿Ya? Con eso se explora. Y acá al costado tenemos las mediciones para configurar. ¿Ya? O sea, a qué ángulo tú quieres leer. En este caso voy a leer ángulo 90, ángulo vertical, también que sea 90. 90 y acá la distancia inclinada, ya distancia inclinada, a ver, vamos a medir y ahí están los valores 90, 50, 7 que es distancia vertical. A ver, voy a explorar las coordenadas, ya, y la distancia horizontal que sería 49 porque acá es distancia inclinada, ya. De esa forma nosotros vamos a trabajar. Pero ustedes se dan cuenta, todas las mediciones que estoy haciendo estaría trabajando en el sistema centesimal. O sea, una circunferencia dividida en 400 partes. Pero ¿cómo me doy cuenta? Porque aquí está con gónadas, ¿sí? Entonces yo voy a cambiar aquí las unidades de medida angulares a grados. ¿Ya? Tampoco radianes, tampoco milímetros. A grados, a 360. Ahora sí se convierte en DG. Esa misma medida podemos utilizar también en la calculadora y también las unidades lineales están en metros, ¿ya? Están en metros, ¿ya? Entonces ahora sí puedo trabajar, ¿ya? Si nosotros tenemos una medida, sabemos a qué ángulo quieres medir. A ver, quiero medir ángulo 0, ¿ya? 0. Ángulo vertical que sea 90, porque para que llegue al primer cuadrante, o sea, no, el ángulo vertical como nivel que esté. ¿A qué distancia quiero medir? ¿A qué distancia? A 5, a ver, a 5, a una distancia inclinada de 5, ya voy a medir, en este caso F1, ya 5. Pero acá me muestra distancia horizontal 5 porque estoy midiendo como nivel, ya 5, ya distancia inclinada también 5, distancia vertical 0, ¿sí? 0.
Entonces acá se puede configurar, ¿ya? Vamos a hacer más práctica de esto. Entonces, la primera opción era reconocer todos los menús que trae la estación total Leica TS02. En este caso voy a apagar, y para apagar en cualquier estación siempre, siempre hay que ir al menú principal. Ya, aquí tienes que apagar, no tienes que apagar en otro lado. Y esa es la manera correcta. Entonces, apagar. Listo. Eso sería el video, la instalación y el uso de Leica TS02.